Decir que estoy feliz, no, contentísimo, estoy súper satisfecho porque han sido unos besitos de trabajo duro, han sido muy duros, pero creo que ha valido la pena muy mucho y estoy feliz sobre todo por el trato tan maravilloso que he recibido aquí en Madrid. Uno piensa que viene a Madrid, viene a un mundo complicado, a una plaza de toros difícil de torear y es al contrario, te encuentras con un montón de amigos que me han apoyado, que me han ayudado, que han estado, estoy encantado con el showroom de Mila Ventabol, ha trabajado codo a codo con nosotros. Natalia Bengoechea, nuestra estilista, ha trabajado, se ha divertido y nos hemos divertido con ella muchísimo, hemos disfrutado con ella, hemos trabajado muy mucho, muy de lleno con el señor consejero, con Efraín Medina y con Giuseppe, con José Eugenio Sánchez Giuseppe de Tenerife Moda, por supuestísimo, siempre apoyándonos, siempre apoyándonos y empujándonos que sigamos adelante en cuanto estemos cansadísimos y a veces hasta sin ilusiones, pero todas estas ilusiones se renuevan
en cuanto ya ves salir la ropa pasarela y empiezas a ver el resultado de tu trabajo puesto en los modelos. Y bueno, lo del aplauso final, yo creo que es el aplauso de los amigos, de la gente que te quiere, que está aquí acompañándote, y eso es lo más importante. Al fin y al cabo, para mí ha sido una satisfacción que conmigo subiesen a la pasarela compañeros de Tenerife Moda, como son Lidia Falcón con su sombrero, Abraham Zambrana con sus zapatos y sus bolsos, Jesús de Miguel con sus anillos. Bueno, muchos amigos que seguro de Tenerife Moda que seguiremos apostando por venir juntos, por hacer juntos colaboraciones, porque ahí sí que me agarro a las palabras de Efraín Medina, juntos en la misma dirección. Pues sí, en esta dirección sí vamos a tener que ir muchos, muchos juntos, apoyando, trabajando y luchando porque el producto Tenerife Moda sea producto número uno para toda España. Bueno, pues para nosotros ha sido una apuesta firme, una apuesta decidida y una apuesta que se vio aquí, que lo vio y que la crítica especializada, pues desde luego, los comentarios han sido absolutamente maravillosos. Estamos ante el maestro Lucas Balboa y así se considera, y desde luego nosotros vamos a seguir apostando por el desarrollo económico, vamos a seguir apostando porque la moda hecha en Tenerife pueda comercializarse, y en ese empeño estamos. Por eso es que estamos aquí, porque el desarrollo económico de una empresa de Tenerife para el mundo así lo dicta, y desde luego todos los esfuerzos son pocos. Felicitar a Lucas, felicitar a todo su equipo, y desde luego, como siempre decimos, juntos en la misma dirección para conseguir ese objetivo. Muchísimas gracias a todos los que han hecho que esto hoy aquí a las 2 de la tarde en un frío Madrid haya sido posible y haya reventado de público y haya venido toda la prensa especializada y comercial. Muchas gracias.